Y el cómic random del día es Viuda Negra, yo soy la viuda negra. Guionizado por Kelly Thompson y dibujado por Elena Casagrande y... Roberta de algunos números. Es una colección que fue brutal. Es el segundo tomo de tres que duró este volumen y me gustó muchísimo. El primer tomo nos dejaba una historia muy desgarradora para la vida negra y es que nos presentaba la típica historia en la que un agente secreto le lava el cerebro y vive con familia. De hecho, vive con un marido y con un niño pequeñito de apenas unos meses, un año, que es su hijo. Y de repente se da cuenta que esa vida es una mentira y que en realidad ella es una agente secreta rusa, bueno, la vida negra. Chocarse con la recordar toda su realidad anterior, pero a la vez mezclada con los recuerdos de ese año en el que vivió como una especie de fantasía, eh, que era real, eh, pero choca muchísimo porque los recuerdos del niño, de su marido, feliz, etcétera, lo sigue teniendo. Y en este segundo volumen, que ahora se enseñará por dentro, lidia un poco con toda esta situación. El cómic es muy chulo, además todas las portadas de este volumen eran de Adam Hughes y tenemos no solamente a la vida negra, sino a bastantes de sus personajes eh, típicos que la acompañan como Yelena. Pero no, soy yo, no solo Yelena, sino que también tenemos a personajes como Kate Bishop. O personajes como Anya Corazón, eh, una de las speeders, Spider Girls. Como digo, el dibujo me pareció fascinante, sobre todo las escenas de lucha que se marca Elena Casagrande a doble página. Hay un montón de páginas de este estilo en la cual eh, juega con la narrativa para presentarnos diferentes eh, movimientos de la Viuda Negra, que está muy, muy guay. El resto de capítulos los hace eh, Roberto de la Torre, pero también muy chulo. Este volumen me gustó muchísimo, me dio mucha pena que, que lo cerraran, porque la verdad es que se forma un grupo de, de personajes femeninos alrededor de Viuda Negra, muy interesante, y creo que daba para más. La verdad es que lo pasas muy, muy mal por el personaje de Natasha, por todo este trauma que os he comentado que vive en el primer tomo, y en fin. Un cómic muy, muy, muy recomendado, de verdad. Recopilaba Black Widow 6 al 10 eh, americano y lo publicó Panini en el año, vamos a ver, es del año 2022. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Un cómic muy guay, de verdad que recomendado. Además, aún está en tienda. Seguramente podréis encontrar los tres tomitos que forman parte de este volumen muy fácilmente. Y si os gusta la vida negra, recomendadísimo. Sígueme para más vídeos y deja preguntas en los comentarios.